Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial aquí en el canal. Inclusive tiene su propio canal, así que ya de repente algunos por ahí la conocen, la han visto, ¿cierto? Así que van a hacer la dinámica de día. Sus preguntas van a salir a la pantalla y ella y yo le vamos a estar respondiendo para todos ustedes. Algunas preguntas no van a salir, ya, porque son bastante repetitivas. Así que les voy a presentar con quién estoy hoy día. Estoy con Brenda, yo soy Brenda, no digo mi apellido porque no quiero que me manden mensajes al Gmail. Pero hola chicos, bienvenidos a un nuevo video con el Estoy con Brenda de... Ella tiene su canal, así que al final del video les voy a decir a dónde para que ustedes puedan ir rápido también y a seguirla. Así que empecemos con el video, ¿te parece? Ya. Empezamos. Listo, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Ya, la primera pregunta dice, ¿cuánto demoraste en ingresar? Así, seco, 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Qué es más difícil, el examen de admisión o mantenerte en la U? Por ahora voy como que un ciclo y medio más o menos, así que para mí fue más difícil ingresar, como se darán cuenta. 2 años y medio es mucho tiempo y creo que mantenerse es cuestión de constancia y de ordenar bien tus prioridades, entonces creo que por el momento mantenerme en la U no me está costando tanto como me costó ingresar, pero ya más adelante será distinto. Más adelante vas a cambiar de opinión porque sí. A mí me está costando mantenerme en la universidad y con buenas notas. Es bien difícil, la verdad. Sí, la cosa es estar en la universidad y otra cosa es en la academia, que claro, en realidad solo es algo facilito. No sé, yo lo veo así desde mi punto de vista ahorita porque ahorita llevo más tiempo. Claro, vas a cambiar de opinión. Ya me van a ver llorando en otro video. La otra pregunta dice, ¿cuánto ha sido el máximo de horas que has estado despierta? He estado despierta 21 horas como máximo, o sea, llegué a dormir solamente 3, y fue el último día de mi examen de admisión, o sea, el día anterior al examen de admisión. ¿Pero por qué no dormiste? No, yo sé que no recomiendo que estudien hasta el final, pero yo me quedé estudiando hasta el final, eran las 4 de la madrugada y todos mis libros, mis separatos de la prensa estaban en una montaña en la mesa, y luego me fui a descansar. Y ya me desperté luego, a ver, 4 más 3, 7. Ya a las 7 me desperté y mi papá me llevó hasta la universidad. Wow. Y sí, fue bien trágico. Pero yo pude normal, ¿eh? Estaba tan estresada que me levantaba así. Pero eso depende de cada uno, pues, ¿no? Así que, pero recomendable, chicos. No. El día anterior, distráiganse, salgan a pasear, duerman. Pero no tomen. Por favor. A ver, otra pregunta. ¿Qué curso le pareció más difícil en la academia y cómo hizo con ese curso? Los cursos en realidad son 3 y son ciencias, porque en el colegio, los que me conocen de colegio, mis profesores saben que yo odiaba química, física y biología. Wow. Y son los 3 cursos que más necesitas para estudiar ciencias de la salud. Pero no los odiaba porque no me gustasen, sino porque yo era muy floja para aprenderme tantas cosas. Suele pasar. Claro, entonces en la academia tuve que encontrar un montón de maneras para que me gustaran y me terminaron gustando, ¿no? Pero fue, eso es creo que la respuesta más así cortita, porque luego hay preguntas relacionadas a esto, es que busqué que me guste. Hice lo imposible por buscar la manera en que me guste biología. No sé, miraba series, miraba películas y la actriz, el actor sabía. Entonces yo decía, yo también quiero ser así. Y entonces me ponía a aprender, me ponía a memorizar. Ah, sí, hay. Inclusive las series médicas, eso te ayudan bastante. Te motivan para la motivación. Claro. Así que utilicen esas series para que se motiven. Mucho. Si quieren la profesión. Grey's Anatomy, House, etcétera, etcétera. Hay un montón de series. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué te inspiró a estudiar esa carrera? Ya, yo soy cristiana, yo creo en Dios. Una de las razones es porque la Biblia dice que Dios es médico de médicos. Entonces, como que eso me agarró, me atrapó así desde chiquita. Yo siempre he querido estudiar medicina, solo medicina. Y ya más adelante tuve tanto contacto con las personas así directo, así como que así directo. Y me gusta mucho que otras carreras no tienen eso. Por ejemplo, la administración, las carreras de ingeniería, son bonitas, son buenas, pero no hay ese contacto como que cuerpo a cuerpo con una persona, y me gusta mucho poder quitarle el dolor a otras personas, me gusta mucho aliviarlo, tal vez, ayudar. Entonces todo eso se fue formando poco a poco en mi carácter. La siguiente pregunta es, ¿tienes...? Espérate, aquí hay una pregunta donde dicen, ¿tienes pareja? ¿Tienes enamorado, novio?
No. ¿Tienes un amigo especial? Tengo un amigo especial y vamos a respetarlo porque sí. Yo conversé con él sobre esto y le dije, ¿qué hago? Amiguito especial primero, por favor. Es mi amigo especial y la gente que me conoce sabe que llevamos un buen tiempo siendo amigos especiales. Pero sí, hay alguien. Hoy afuera ya. Ya, y pero ¿tienes tiempo para poder salir con él? ¿Ahora? Claro, ahora. Sí, ahora durante la universidad no es como cuando uno está de vacaciones. Hace 2 semanas salimos los dos justo de vacaciones. Y ¿también está en la universidad? No, él ya egresó, pero de su trabajo salió así. Sí, estoy con mis mayores. Pero él ya egresó, entonces justo coincidimos las 2 semanas y salíamos como 4 o 5 veces por semana. Y nos chocó mucho cuando volvimos de clase porque es el ritmo de vernos una sola vez por semana. Claro. Aunque igual en la iglesia como que nos frecuentamos, pero yo no voy a la iglesia para verlo a él. Entonces por ahí como que estamos, ah, hola, ¿qué tal? Y sí, no, nos cruzamos, pero salir así es dedicarle tiempo una sola vez a la semana y conversamos todos los días. Y eso es recomendable, chicos, para ustedes, porque no... Y es lo más factible cuando estás en una preparación. Sería mucho mejor, de verdad. Yo sí lo recomiendo porque yo cometí un error horrible, ¿ya? Y es que si tienen enamorados o amigos especiales, lo vean fines de semana. Y en la semana se concentran en sus estudios. Aparte va a ser mucho más bonito si lo ven los fines de semana, con toda la emoción y todo eso. Así que... Eso es cierto. O si no, déjenlo. No vale la pena. No, van a terminar igual. Tiempo va a ver después, gente va a ver así en línea, pero en el tiempo de preparación, ponte tu prioridad de preparar. Para los chicos va a haber uno mejor y para los chicos va a haber una mejor. Sí, sí. A ver, dale. ¿Qué piensas de los que ya vamos postulando 4 veces y en marzo es la última vez que nos apoyarán? Ay, dice uno por aquí. Me identifico primeramente. Yo también. Porque mi mamá una vez me dijo, si no ingresas esta vez te vas a ir al mercado a vender papas. Y todavía me acuerdo. A mí me dijeron que me vaya a vender caramelos. Y ahí estamos, algo así. Entonces íbamos a encontrar. Mi mamá me apoyó hasta el final, aunque a veces, como se dan cuenta, no se notaba. Pero lo que te diría a ti es que tú te consideres el mayor apoyo que vas a tener. Que seas tú la persona principal que te pueda motivar o desmotivar. Incluso si no tienes ayuda después, tú mismo podrías ahorrar, tú mismo podrías buscar la manera de estudiar por tu cuenta porque ya tendrías la base. Entonces, no pienses que es el fin del mundo porque no lo es. Yo me busqué la manera y estudié gratis en una academia por una beca, estudié gratis un mes, y luego, no me da vergüenza, yo vendía chocotejas, vendía causitas, vendía canchita, porque justo estaba jugando Perú en el mundial, y, o sea, así junté para mi mes, y le busqué la manera. Claro, uno tiene que buscarse la manera como sea. Inclusive yo estudié, la verdad es que no me pagué la academia. Nunca me pongo la academia, estoy con becas nada más, solo becas de verdad. Es que tienen que estudiar. Sí, tienen que matar y no es el fin del mundo. No es el fin. Dale. A ver, otra pregunta por aquí dice: ¿llevan matemáticas en la carrera? No. A ver, espérense, el primer ciclo no llevamos prácticamente nada. Este ciclo ya me está sorprendiendo a ver un poco de números porque me están pidiendo algún temita en ciencias naturales. Ciencias naturales, pero es química, ¿no? Es química, o sea, te piden pasar números a notación científica, cosas que tú has visto en la academia y si te has esforzado en su momento, entonces vas a pasar como mantenimiento. Sí, en algún video les dije de que los estudios generales, lo que había averiguado y todo eso, era prácticamente de la academia. Por sí, en la academia, pero un poquito más de leer. Nada más. La siguiente pregunta: ¿cómo es estudiar anatomía con los cadáveres? ¿Hay también cuántos cursos son con ellos? Ya, esta respuesta yo todavía no la puedo responder porque todavía estoy en, como ven, estoy en posgrado, estoy en la ciudad universitaria y el próximo año recién voy a estar pasando a San Fernando. Creo que esa pregunta la podría responder. Sí, en realidad. Los cadáveres, el ciclo que llevas anatomía simplemente pues tienes teoría, tienes práctica, estás ahí con los cadáveres, los profesores te hacen que pues lo puedas abrir, lo puedas tocar y te hacen ver qué arteria, las venas, todo eso. Entonces como que es muy bonito, me gustó. Claro. Fue a punto de jalar, pero estuvo bien. No, de verdad, anatomía es un poco fuerte, es emoción fuerte. Es el curso más pesado que también vamos a hablar nosotros. Sí, y fisiología también. Fisiopatología, y ya se viene todo. Si jalan anatomía, no pueden llevar otros cursos. Así que eso arrastra todo. Claro. Es un poco fuerte. A ver. Yo estoy emocionada por llevar anatomía. Ay, te deseo suerte. Sí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los postulantes? Material, horas, control emocional. Saludos, nos dice Evelyn. A ver, Evelyn. No, Edelín. Edelín Neff.
Por dos, ya. Mira, mis recomendaciones principalmente es que te pongas prioridades. Tu prioridad número uno debe ser ingresar, y conforme a eso, tú misma vas a ordenar todo lo que venga después. Con respecto a material, yo he hablado en mi canal acerca del material de lumbreras, el azulito, porque se deja entender muy bien, se deja entender facilísimo, y no necesitas cargarte de tanto libro encima, porque al final lo vas a regalar todos, creen, todos. Sí. Y también las hembratas de la piel. Sobre horas, que descanses, que siempre cuides tu hora de comer y tu hora de descansar. Y tu hora de ocio también, porque, para que te claro, diviertas. Claro, porque creo que alguna vez se mete tanto en el estudio que al final el estudio no valió nada, porque has descuidado tu hora de comer, claro, hora de dormir, y no te concentras. Yo hasta he escuchado de chicos que han tenido algún derrame por estar tan tensionados, y hay que tener cuidado en ese tema, porque el examen es importante, pero no es debido a muerte. Sí, pues. Y sí, solamente eso. Aunque ya más cosas lo pueden ver tanto en el canal de Lola como en mi canal. ¿Por qué en la Universidad de San Marcos? Ya, medicina en San Marcos siempre ha sonado como que muy importante, ¿verdad? Y muy imponente. Una de las cosas que me motivó fue eso, que el orgullo como que de entrar a una universidad tan difícil, nacional, tan respetada, tan antigua, fue que me motivó. Pero mis primeras opciones no eran al San Marcos, era Cayetano, era la UPC. Entonces imagíname con 15 añitos yendo a Camacho, al local de la Cayetano. Me ilusionan, me dicen, sí, acá todo es precioso, es lindo, tienes tu locker. Y luego vas y preguntas, ¿cuánto está? Está tanto por mes. 3.500. En ese entonces estaba 3.000, pero siempre ahora subió a 3.500, 800. Sí. Y yo conversé con mi mamá me dijo, puedo pagártela si nos vamos a mudar a un lugar así, si dejamos de hacer esto, esto, el otro. Entonces yo le dije a mi mamá, no te voy a condicionar a ti, no te voy a limitar a ti. Yo voy a hacer lo posible por salir adelante, y ya es mi tiempo de retribuirte. Entonces dije, no, ya no voy a cargarlos más con esta etapa, y sino que me voy a lanzar yo misma, y ahora... ¿Ya está? Claro, ya está. Me ¿Y vale feliz. La pena? Vale la pena, vale toda la pena del mundo, vale toda la tristeza, vale toda la felicidad. Rui también nos dice, ¿cómo te visualizas al terminar tu carrera? Casada. No, sí, amor, estoy tía. No, o sea, me visualizo... Primero, lograda. O sea, sí, mujer lograda, porque siento que mi carrera es lo primero que tengo, que es mío, solamente mío, y nadie me lo va a quitar. Entonces me imagino tanto feliz, tanto lograda, y también aprendiendo varios idiomas, todos los que pueda aprender, si es que el tiempo me lo da. Otra pregunta nos dice, ¿es posible ingresar a la primera a Medicina San Marcos? Sí, es posible. Es posible ingresar a la primera, pero si me preguntas si es posible ingresar sin prepararte, no. O sea, definitivamente conozco a gente que ha ingresado con 16 años, 17 años, y tú les preguntas, ¿pero has dado examen de admisión? Sí, ¿cuántas veces? Una. ¿Pero cuántos años te preparaste? 2 años, 1 año y medio. Estuve en la academia desde tercer año de secundaria. O sea, definitivamente debes prepararte, no es suerte. Ingresar a medicina no es suerte. Pero sí, a veces no, a veces ocurre. A veces encuentro personas, pero es bien raro. La siguiente pregunta. De Alan Reina nos dice, recomendaciones para los cursos durante el examen de admisión, y si existe un orden para resolverlos, ¿qué puedes ayudar? El orden, el mejor orden lo pones tú. Yo siempre he recomendado empezar con razonamiento verbal, porque es el curso en el que inviertes más tiempo, porque relees y muchas cosas, y luego continúa por lo que más te gusta, porque es como que responder lo más fácil y luego vas a lo más difícil. Así ya llenas tu cartilla, y como que al ver tu cartilla llena no te preocupas tanto también, porque ya estás avanzando. Brian nos dice, ¿existen problemas o no recomendable llevar una carrera nueva en San Marcos como ingeniería ambiental? Tiempo, así claro. Que no es como que ingeniería tanto. Ambiental lleva tiempo. Lleva tiempo, ingeniería ambiental va ya, creo que unos cuantos años, así que no es tan nueva. No. La nueva es biomédica, ingeniería biomédica, así que... Pero igual, están muy buenas las carreras, luego ya vamos a hacer videos de eso, así que no se preocupen, para que tengan información. Acá, Emily nos dice, ¿cómo controlaba la ansiedad en los exámenes? ¿Cómo controlabas la ansiedad? La técnica que a mí me funcionó fue respirar profundamente. Creo que le dicen respiración diafragmática, pero en realidad es concentrarse y respirar profundo y hacer que tu pulso como que se tranquilice, tu corazón se tranquilice. No, es bien nervioso. ¿Cómo entraste, por ejemplo? Yo te cuento, ¿ya? Cuando entré a la universidad a dar mi examen ese día, pucha, yo entré llorando. Llorando porque todos hacían bulla, cantaban, gritaban, ¡vamos! No sé qué. Y mi mamá, bueno, la segunda vez que postulé y ingresé, ya mi mamá no me acompañó, porque le dije que no me acompañara, porque en realidad me ponía más nerviosa. Yo me vine sola, pero igual, entré llorando porque todo el mundo gritaba, lloraba. ¡Vamos, hijo, vamos, tú puedes! Sí. ¡Ah, no! Y encima, no, yo entré
entré llorando. ¿Tú cómo? Yo también. Cada examen era ritual entrar llorando, darle un abrazo fuerte a mi mamá porque siempre me acompañó. Tú puedes. Y después de entrar ya pues hacer lo que siempre, ¿no? Ir al salón y luego daba vueltas, no me quedaba sentada porque ahí me sentía más nerviosa en el salón, daba vueltas hasta que pide el examen y como les digo, respiraba. El último examen que di no desayuné y no fui al baño tampoco porque se me olvidó, me quedé Ese es un punto, creo, ¿no? Porque yo tampoco no hice eso, volví a mi casa todavía de frente a almorzar ya, obviamente, pero... Es como que te tranquiliza, claro, porque a veces estás, ya comí, quiero ir al baño, o algo así, entonces te inquieta bastante. Sí. Otra pregunta de acá, de Fiorella Salas, me dice, ¿cuál fue tu método de estudio? ¿Cuántas horas estudiaste? Y obviamente, ¿cuánto tiempo te demoraste en ingresar? Ya, ¿cuál fue mi método de estudio? Creo que todos los días, saliendo de la academia, me iba a la biblioteca o a un salón en el que no fuese mi casa, porque en mi casa no me podría concentrar. Tantas, el wifi nomás ya me desconcentraba. Te distrae, mucho, ¿no? Que tengas un celular ya fuiste ya. Entonces me estaba fuera de mi casa, estudiaba en un lugar aparte, estudiaba lo que había visto durante el día y le daba una repasada a lo que iba a venir el día siguiente. Y ya durante mi tiempo de repaso cambió todo porque yo estudiaba un curso por una semana o tres cursos cada 2 días. Entonces, tuve diversos métodos de estudio, la verdad, chicos. Me quedaría hablando ratazo. Y es que yo innovaba para no aburrirme. Porque si me aburría, ya tiraba todo y no quería estudiar. Entonces, ¿cuánto demoraste en ingresar? Repítelo de nuevo. 2 años y medio. 2 años y medio. Es depende de cada uno. Depende de cada uno. Ustedes pueden hacer. No vamos a poner o responder todas las preguntas porque hay bastantes. Y algunas se repiten, chicos, van a entender. Hay algunas preguntas acá que nos dicen. Vamos a leerlas. ¿Eras uno de los primeros puestos en el colegio? No. Tal vez durante la primaria sí, pero durante la secundaria yo viví mi secundaria, me relajé mucho. Y no estaba pensando en ingresar y ni postular a la universidad. Tal vez el último año, pero no llegué a ser primer puesto. Tengo una compañera que sí fue primer puesto y la admiré un montón. De hecho, la envidié un montón, pero porque tienen un examen distinto y es más hay menos gente. No digo que sea más fácil, pero hay menos gente. Y no fui primer puesto. Empezaron su huelga poco. Y empezaron ya. Hay huelga. Y empezaron los amarguinos, ¿cuándo no? Tu primera huelga de vida. Bueno, la siguiente pregunta es, por ejemplo, los estudiantes de inglés nos dicen acá que algunos no pueden pagar mensualidad británico o el IBNA. ¿Cómo es que se prepararían o cómo estudiarían ya teniendo algo, no? El texto del examen de emisión es como que un nivel intermedio y hay vocabulario que no conocemos, entonces escucha canciones, mira películas, y ve la con subtítulos en inglés, de repente, como para que vayas relacionando. Esa es la manera más práctica de aprender. Yo tengo una amiga de que solo ve series, películas, novelas en inglés y ya se lo ha aprendido todo, claro. De verdad, eso funciona bastante. Es muy productivo. Tradúcelos nada más, como puedas. Y al final ya poco a poco vas a ir encontrando equilibrio en tus traducciones. Sí, y en el examen, en el mismo texto te vas a dar cuenta que hay palabras que puedes entender. Se relaciona. A ver, acá otra pregunta. ¿En qué te gustaría especializarte al terminar tu carrera? Yo estoy pensando en pediatría y también en neurocirugía. Dicen que conforme pasa el tiempo cambias de opinión y yo espero cambiar de opinión porque a pesar de que me gustan mucho tantas de las dos ideas, quiero conocer más. Quiero abrirme a ver qué cosas hay y fácil que me guste otra cosa, ¿no? Pero sí, en esas dos cosas quisiera. En esas dos cosas. ¿Qué recomiendas a los postulantes a medicina para mejorar su preparación? Que no se comparen, que no estén mirando al otro o a la otra o lo que le pasó al compañerito de allá, de acá. No se pongan a buscar el resultado de algunos estudiantes de medicina por los exámenes de admisión. Estas cosas como que nos abruman porque vemos que a otros les va bien y a nosotros nos está yendo bien, o vemos que a otros les fue mal y pensamos que nos va a ir mal también a nosotros. No se comparen. A ver, en el ciclo pasado, tu primer ciclo, ¿hay algún curso que lo llevas, que casi lo llevas a beca? O sea, ¿casi lo jalas? No, gracias a Dios no. ¿Buenas notas? Pasé toditos feliz, sí. Concursé con una amiga todavía así como que voy a sacar más notas que tú y sacamos la misma nota, pero no. ¿En serio? Sí, serio. Es que estudios generales no es tan complicado como cursos de carreras. No estoy diciendo que sea fácil, porque hay gente que jala, pero jalan por flojos. Porque no vienen, o porque se dejan jalar ellos mismos. Porque sí, no es fácil, digo, no es difícil. No es difícil.
es tipo de la academia, pero es un poquito más del nivel. Ajá. Pero en sí es solo cumplir con tus tareas, creo yo, porque esto es tipo colegio. Sí, así hay tareas, hacemos mapas conceptuales, ensayos. Pero es este, claro, o sea, uno si se pone flojo, jalas. Y yo no sé si es que van a ingresar a estudios generales, practiquen eso, hacer ensayos, aprendan a hacer ensayos, mapas conceptuales, lluvias, ideas, practiquen, vengan con bastantes ideas. Sí, porque acá van a hacer todo esto. Sí. Hasta deporte llevamos. Educación física vas a llevar, sí, ahora, ¿no? Sí. Educación va a venir con su polito blanco. Ay, y con su buzo. Va a venir con su pelota de bola y con su pelota de fútbol. Bueno, chicos, estas han sido todas las preguntas, así que vamos a ver que algunos saludos que nos han dicho para poder mandarlos. Vamos a que Brenda los envíe. Ah. Vamos a ver. A Camila, colega, que te vaya muy bien, saludos. Por acá, a Diana. Sara FL, saludos. Hola, Karen, tú eres la que adivinaste. Sí, soy yo, he venido acá a hacer una colaboración con Lola. Sí, saludos, cuídate mucho. Bien. Bueno, chicos, esta es la parte ya final del video con Brenda, así que vamos a ver a Brenda qué tal le pareció el segmento y para que se despida de todos ustedes. Me encantó, me fascinó. Yo conozco a Lola y sus videos desde que estoy postulando, así que estar aquí también es un sueño, no pensé que me iba a notar. Pero estoy muy feliz, ha sido un día muy bonito. De hecho, ahorita voy a entrar a clases y les quería decir que si quieren saber un poco más de mí, de las cosas que yo hago, prácticamente doy consejos, doy algunos alcances que les puedo dar de la travesía dolorosa que pasé, porque mi preparación fue un martirio, pero aquí estoy, y si quieren saber un poco más pueden entrar a mi canal se llama StudyMed, y lo voy a dejar aquí está la edición. aquí está. Míralo. Y los invito para que se suscriban. También tengo una cuenta en Instagram que se llama StudyMed98. Allí me pueden escribir. Normalmente soy psicóloga de las personas que me escriben y están a punto de abandonar todo. Es bueno eso. Sí, así que traten de hacerlo. Yo los responderé. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Lola. No, gracias a ti. Bien, vamos a darle muchas gracias por estar aquí en el canal y responder sus preguntas, cuestiones, ya que es un poco difícil contar con los chicos que quieren salir en pantalla, porque tengo un montón de amigos en todas las facultades, pero no quieren salir. Es bien difícil. Sí, ya lo vas a entender más adelante. Yeah. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que nada, les invito a ponerle me gusta si les ha gustado realmente el video. Sí. Por favor, sean sinceros conmigo. No me digas que si no. Igual denle me gusta, por favor. Yeah. Y nada, suscríbanse, por favor. Y ya saben, su canal. Más adelante también van a estar dando algunas sorpresas. Sí, obviamente, vamos a hacer muchas más colaboraciones. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el día y...